Si llegamos a más de 200 me gusta, hacemos una próxima parte. Y sí, chicos, el día de hoy vamos a estar repasando los mejores delanteros centros que tenemos actualmente en FIFA Mobile, donde vale la pena resaltar algo, y es que solo lo vamos a hacer hasta el evento de la Copa del Mundo, por lo que cartas del evento actual de momento no las vamos a contar, y la verdad es que hay unas muy buenas versiones. Pero antes, no olviden dejar en los comentarios cuál es el delantero centro que ustedes ocupan actualmente, por supuesto dejar su gran me gusta y quedarse hasta el final porque este video va a estar bastante copado, y por último no olviden suscribirse para llegar a la meta de los 26.000 suscriptores. Y ahora sí, chicos, comencemos con el video. Y bueno, chicos, antes de comenzar con las mejores versiones que tenemos actualmente, podríamos comenzar con un pequeño bonus entre otras versiones, sobre todo muy baratas, que me parece que aún rinden bastante. Y entre ellas tendríamos a Embolo, un delantero centro bastante completo. Owen me parece que es una carta que no está nada mal. También tendríamos a Diogo Jota, que mejorado llega a tener muy buenas características. Fue mi delantero centro muchísimo tiempo. Jonathan David también es una muy buena versión. Giroud, dentro de lo que cabe en términos de tiro, no se queda tan corto. Harry Kane es una versión bastante F, la verdad es que no lo recomiendo para nada. Y entre otras versiones así también tendríamos, por ejemplo, este Messi de la Champions, aunque por precio me parece que hay mejores opciones. Havertz y Taremi también valen la pena. Y ahora sí, chicos, comenzando con las versiones más copadas que tenemos actualmente en el juego, podríamos agregar esta carta de Zucker en media 107, un delantero centro completo dentro de lo que cabe, que también tiene antecedentes de otras versiones, con refuerzo de finalización, 5 y pierna mala, una buena resistencia para ser delantero centro que no los chetan tanto en resistencia, 4 en sus filigranas. Por aquí tiene un muy buen tiro, sobre todo tiro con potencia, finalización y tiros lejanos. Los mejores delanteros centros actualmente tienen que ser cartas bastante completas. Por ejemplo, también cuenta con único rasgo especial como tiro de fuera de juego y no se queda tan corto en regates. Aunque regates son los que le sobran a esta carta de Ronaldo Nazario, que para ser 107 y del pase la verdad es que bajó bastante, se puede encontrar actualmente por menos de los 40 millones de monedas. Claramente no es una versión muy calidad-precio, pero sí que está bastante completo, tridente que pedimos en el canal con ritmo, tiro y agilidad. Los regates le sobran a Nazario, así era en vida real. También tiene una muy buena potencia de tiro, posicionamiento, tiro lejano, finalización, y es un jugador que también tiene otra carta que, si no estoy mal, la dieron en la Alada, en ese entre comillas evento de la Alada que tuvimos, que es una buena versión, pero por ese precio creo que hay mejores opciones como las que vimos anteriormente. También cuenta con un par de rasgos especiales bastante buenos como tiro de calidad y regatar veloz en el refuerzo de tiros. Lo bueno de esta carta de Julián Álvarez es que para ser media 108 tiene un precio interesante, pero lo mucho mejor es que se podía sacar 100% free to play. Eso sí, a la suerte, pero a muchas personas les terminó saliendo. Y es una carta de la araña que a mí en lo personal me parece 100% recomendable. Es un Julián Álvarez que, si lo combinan con doble delantero, la verdad es que da muy buen resultado. Te puede jugar como entre comillas un segundo delantero, un media punta, como ustedes lo quieran llamar. Tiene el tridente claramente que pedimos en el canal. También tiene unos muy buenos pases, es por eso que les digo que también para filtrarle balones a un delantero centro que quizás no tenga su jugabilidad, así como pasa con Julián Álvarez, también puede ser una gran versión. Una muy buena resistencia, 5 de pierna mala, 4 en filigrana, y ese precio es negociable para hacer una carta que tiene media de 108, también con 4 rasgos especiales como tiro de calidad, estilo, tirador de falta lejanas, creador de juego. Me gustan bastante, sobre todo el de tiro de calidad, gran potencia de tiro, buen tiro lejano, finalización, por aquí en regates no se queda corto, y por ejemplo el refuerzo de finalización que se está usando bastante. Richarlison en su momento es un jugador que quizás no esperamos verlo como una carta en media 108, pero vaya que es un jugador bastante completo, 5 de pierna mala, 5 en filigranas, gran resistencia, y si lo mejoran la verdad es que es un delantero centro que compite tranquilamente en lo que es el meta del juego. Es completísimo, tiene un gran tiro, una muy buena potencia de tiro sobre todo, y en juego se nota con una gran jugabilidad, con refuerzo de media punta y 4 rasgos especiales: egoísta, estilo, regatar veloz y cabeceador con potencia. Es una carta que no esperábamos, pero vaya día y lo hiciste bastante bien. También, como lo hizo regresando un par de cartas al meta, un par de bestias al meta, en primer momento esta carta de Drogba, que hubo un FIFA donde fue el jugador con más media del juego y la verdad es que tiende a dar muy buen resultado. Lo considero que es más que nada un 9 de área, pero con una bomba en la pierna realmente mete muchísimos goles, 5 de pierna mala, gran resistencia, en potencia de tiro, finalización, tiro lejano, es donde más copada va a estar esta carta, que cuenta con 3 rasgos especiales y refuerzo de media punta. Y también tendríamos a la Pantera, que qué vamos a decir de la Pantera, es un jugador muy dado al juego. Lo tuvimos a inicios de temporada en esa carta de la Champions pesadísima, y esta versión de media 109 también está en el meta y claramente es una auténtica barbaridad.
Y ya para ir despidiendo este video, chicos, como otro pequeño bonus, podríamos agregar que Shevchenko hay que probarlo un poco más, o por lo menos enfrentarlo. A Del Piero también hay que probarlo y sacarlo porque se saca gratis. Y a Haaland también hay que probarlo un poco más para poder agregarlo en diferentes videos de esta serie. Igual hay otras versiones como Cristiano Ronaldo y Legua que no están mal, Roy Keane, Morientes y Van Basten. Pero no podíamos agregar a todos por completo.